esto es canto y palabra, letras y un destino. La literatura te muestra el camino, es plantar semilla para leer la tierra. Con tinta y papel si la puerta se cierra, ser el detonante suele ser las ideas, el detonador de lo que escribas y leas. Es tu voz quemadura, tu voz una quemadura, en un bosque quemadura, tu voz que quemadura. Buenos días, estamos en nuestro programa Canto y Palabra. Hoy vamos a continuar con la excelente escritura de Don Elmer Mendoza, pero relacionado con los escritores más importantes. Mi nombre es Alejandro García, como siempre me acompaña Mario, que está un poquito bastante malo. Di hola, Mario. Dijo hola. ¿Sí? Lamentablemente Mario no es broma, está mal de la garganta, pero como siempre buen profesional está aquí con nosotros. Va a hacer unas cuantas comentarios, va a rapear al final, no es cierto. Vamos a platicar de Don Elmer Mendoza, pero en relación ahora, y si por ahí nos pueden enfocar en los libros que tenemos, y también tenemos nuestra mascota como siempre presente. Elmer Mendoza va a hacer algo muy interesante que en literatura, a lo mejor ustedes compañeros que nos escuchan, han oído hablar, que se llama intertextualidad o también metaficción. ¿Qué significa esto? Cuando el autor toma como elemento a otro autor para recrearlo o para hacerle un homenaje o para ser parte de él. ¿A qué me refiero con esto? Bien, aquí en la portada pequeña amarillita tenemos una de las ediciones más conocidas de un autor mexicano llamado Juan Rulfo. Estamos ahorita en un espacio bastante grande de donde estamos grabando, pero si hiciéramos la travesura de juntar todas las traducciones que se han hecho sobre Pedro Páramo, si hiciéramos el esfuerzo de juntar lo que se ha escrito en tesis doctorales, ensayos, investigaciones, libros, comentarios sobre Pedro Páramo y su libro gemelo hermano que es El Llano en Llamas, escritos por Juan Rulfo, realmente yo creo que este espacio que estamos ahorita no daría cabida para todo lo que se ha escrito sobre Pedro Páramo y Juan Rulfo. En realidad es un libro muy pequeño, muy delgado, no es muy grande, es malicioso. Obliga a que cada renglón, cada parte, viene a Comala en busca de mi padre, un tal Pedro Páramo, inicia así, don querísimo Juan Rulfo, que por cierto no era su nombre real, realmente Juan Rulfo tenía bastantes nombres. Acuérdense que en esa época, cuando Rulfo nace en 1918, la idea era de que se le ponía todos los nombres de los abuelitos, tíos, sobrinos y santorales por ahí, y realmente Juan era Juan Pérez. Lamentablemente no le gustó mucho el Pérez porque dijo que no le gustaba y se apoyó en el apellido materno de uno de sus abuelos que era Rulfo y creó un nombre maravilloso que es don Juan Rulfo. Juan Rulfo escribió esta novela excelente que es Pedro Páramo. Es una novela que le costó mucho tiempo. Originalmente se iba a llamar no Pedro Páramo sino estaba en Tuscacuesco, que era un pueblo poblado de la zona de Jalisco, donde nació don Juan Rulfo, y con el tiempo esta novela ha sido una de las novelas más leídas a nivel internacional. No estoy refiriéndome solamente en México, sino a nivel internacional, y nuestro queridísimo escritor, don Elmer Mendoza, va a hacerle un homenaje en su gran narrativa. Ahorita Mario va a leer un poquito, pues vamos a tratar de que pueda leer, porque digo, está muy, le afectó bastante el clima, pero uno de los fragmentos más impresionantes de Pedro Páramo es cuando uno de los protagonistas tiene que ir a Comala. Comala sí existe, es una población que está en Colima, nada que ver con la Comala que retrata Pedro Páramo. Decían que en Comala hacía tanto calor que hasta cuando la gente se moría se iba al infierno, le daba frío y tenía que regresar a Comala en busca de su cobija. Comala no es el lugar que actualmente conocemos en Colima, sino Comala es una recreación que hizo Pedro Páramo, hizo Juan Rulfo, donde va a vivir precisamente Pedro Páramo, un rencor vivo, así definido, que va a tener muchos hijos, era muy travieso, va a vivir, era dueño de amo y señor de voluntades y demás, vivía en la Media Luna, un lugar que estaba en una hondanada, y en el fondo Pedro Páramo es una de las grandes novelas de amor que tenemos en la literatura mexicana. Estoy seguro que ustedes conocen o han ido al Museo del Papalote, que se encuentra ahí en Reforma, la segunda sección de Chapultepec. En este Museo del Papalote se llama así en homenaje a una de las escenas más hermosas de Pedro Páramo, que es cuando Pedro Páramo es pequeño, tiene como amiga a Susana San Juan, su amor imposible, están jugando y en un cierto momento Susana juega a elevar el papalote
Pedro, un niño, toma sus manos y dice: te recuerdo, Susana, San Juan, cuando se elevaba el papalote, se iba hacia el celaje y hacia el cielo. Aunque es una novela de rencores vivos, también es una novela de amor. Y Mario va a hacerme favor, esperemos que pueda leerlo. Mario va a leer un fragmento que da origen precisamente a la novela que vamos a comentar hoy de don Elmer Mendoza, nuestro segundo programa en homenaje a este escritor sinaloense. Mario, adelante. Antes que nada, muchas gracias, buenos días. Agradeciendo nuevamente a los que nos se encuentran con nosotros, escuchándonos, viéndonos, a nuestro valioso equipo de producción, que sin ellos pues el programa no tendría la calidad que tiene. Efectivamente, don Elmer Mendoza rompe con la tradición de la novela negra para hacer Cóbraselo Caro. Don Elmer es muy travieso, exige un público lector en esta novela que conozca a Pedro Páramo. Conocer Pedro Páramo es una de las grandes, de los grandes retos para los lectores que puedan comprender la novela. Pero bueno, al final dice esto la novela: dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Ahorita les explico por qué retomé esto. Y al principio menciona en la novela el olvido en que nos tuvo mi hijo, Cóbraselo Caro. ¿Por qué referirme a estos textos? Si podemos ver el libro, la novela se llama Cóbraselo Caro. Es más que evidente que es una clara referencia, un homenaje a la novela de Juan Rulfo, que paradójicamente sale justo, la novela se publica en 1955 y en 2005 se publica Cóbraselo Caro en uno de sus aniversarios de que salió la novela. Mencioné también de las piedras. Nicolás Pureco es el nombre de nuestro protagonista en la novela Cóbraselo Caro. Está obsesionado con esas piedras. Él cree que efectivamente existió Pedro Páramo y que esas piedras deben existir, valga la redundancia, que deben estar ahí y las va a juntar. Él tiene, es un empresario exitoso de Chicago, con tres restaurantes de comida mexicana, porque nunca se menciona si es comida mexicana en realidad, o lo que él cree que es comida mexicana. Hijo de padres mexicanos, nacido él allá en Chicago, pero él viene a México con esa idea de retomar esas piedras. A ver, Mario, eso sí, sería interesante, Mario, ahorita que estamos, que estás tosiendo y estás recuperándote, que hagamos un diálogo, porque realmente ahorita Mario dijo algo maravilloso. O sea, imagínense, uno lee la novela y al final te quedas con ese epílogo. Recuerden que Pedro es un juego de palabras, Petro es Petrus en latín, Pietra. Petra es piedra. Petra, recuerden que también es una zona arqueológica que está tallada directamente en la piedra. Petrus, piedra, páramo, un lugar desértico. Pero dense cuenta de lo que comentamos hace rato y qué bueno que Mario lo hizo ahorita, y vamos a hacer este diálogo que creo que, abusando de que Mario pueda hablar un poco más de que en el programa de radio, imagínense, o sea, uno lee la novela, lees la novela, terminas, te quedas fascinado, pero ahora te das cuenta y que el otro autor cree que efectivamente existen las piedras donde Pedro Páramo se desmoronó y va en busca de ellas, así como tu personaje que es en busca de las siete esferas, para tratar de reencontrarlas y rehacer a Pedro Páramo. Mario y yo vamos a una travesura literaria que no es muy recomendable, que es medio platicar un poco la novela, porque siempre hay que leerla, no hay que malcontar lo que si bien se ha contado, pero creo que Mario, como especialista en Elmer, y yo un poquito en don Pedro Páramo, sería bueno que platicáramos. A ver, entonces, el personaje va en busca de las piedras. El personaje va en busca de las piedras, Nicolás Pureco, y él tiene una característica. Es un personaje de edad avanzada, por así decirlo, madura, 40 años, que va perdiendo su memoria. O sea, conforme pasa el tiempo, va perdiendo la memoria y se va acercando más a las piedras. Pero tiene una característica específica. Su madre se llama Susana. Y aquí valía la pena también destacar lo siguiente. Susana San Juan es una de las recreaciones literarias más hermosas de la literatura mexicana, porque uno, a través de la lectura de Pedro Páramo, que bien Mario lo señaló, no es una lectura fácil, te exige, creo que de las grandes, es como los grandes amores, te exige estar a cada rato trabajando, estando ahí pendiente de ello. Perdón que interrumpa, no, se cuenta una característica de Elmer Mendoza, que para hacer esta novela se pasó 3 años releyendo Pedro Páramo,
para poder dar origen a Cóbraselo Caro. No, efectivamente, creo que Pedro Páramo, le digo, vuelvo a recordar cómo iniciamos el programa, si juntáramos todo lo que se ha escrito a nivel internacional, no solamente en México, sino en el mundo, de lo que se ha escrito y las traducciones que se han hecho del Pedro Páramo, llenaríamos fácilmente dos o tres salones de techo a suelo de lo que se ha escrito. Y Susana San Juan, como comentaba, es una de las recreaciones más hermosas de la mujer, porque en primera nunca Juan Rulfo la describe. Todos hablan de Susana a través de... Yo me acuerdo, dice una señora, que era una pobre loquita por ahí. Yo me acuerdo que era una mujer muy bella, de sus ojos refulgentes. Y realmente nunca aparece ahí. Es más, hay otra autora que ha escrito otra novela. Nada más les voy a dar el título para que ustedes la busquen también. Hagamos el esfuerzo de buscarla. Sí, la novela se llama Si yo fuera Susana San Juan. Es también una novela que recrea, pero en este caso la visión femenina, ¿qué pasaría si yo fuera Susana San Juan? Y dense cuenta que Elmer Mendoza se llevó 3 años leer y releer a Pedro Páramo para poder conocer. Se han escrito muchas biografías de Juan Rulfo, hay varias, una hizo Emilia, Las Astucias del Zorro, Emilia Dofé, o la mejor que recomiendo bastante es Tiempo Suspendido de Roberto García Bonilla, la pueden encontrar en cualquier librería del Conaculta. Es una excelente cronología histórica, literaria, sobre paso a paso, porque don Juan Rulfo era muy dado a medio inventar cosas. Por ejemplo, siempre le gustaba decir que nació en 1918. No, no es cierto, nací en 1915. No, nací en 1920. Y por ahí tampoco decía dónde nació. Unos decía, nací en Tuscacuesco. No, 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 ya nací en San Gabriel. No, 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 nací en Sayula. No, no, no. Siempre le andaba, le encantaba recrear sus personajes. Hubo una expedición en las cuales todos fueron en busca de dónde había nacido Juan Rulfo. Los traía de un lado para otro y nunca les dijo exactamente dónde había nacido. Sobre Juan Rulfo hay muchas anécdotas, muchas virtudes, muchas posibilidades. Creo que con los grandes escritores que tenemos, a mi modo de ver, tenemos a don Juan Rulfo, a Carlos Fuentes en la narrativa, naturalmente a Octavio Paz en la poesía, a Sor Juana Inés de la Cruz, que son necesarios de leer y conocer. Y hay una parte de Pedro Páramo que, insisto, no queremos adentrarnos en ella, pero que da miedo. Mario y yo estamos haciendo una travesura en las escuelas primarias, en la escuela Jesús Romero Flores, que cual mandamos un atento saludo, una escuela primaria de sexto año, donde estamos leyendo Pedro Páramo con ellos y estamos paso a paso leyéndola, porque es una novela que trata sobre muertos. Y efectivamente, estamos haciendo esta travesura con nuestros dos grupos de sexto. En la novela, la pongo otra vez aquí, Cóbraselo Caro. En esta novela hay muchas referencias, es un homenaje claramente. Me voy a permitir leer unos breves textos, esa va a ser mi participación. Dice así: si no te he contado de Pedro Páramo, ahí te va. Y si ya te conté, pues te aguantas. Es el libro que lo deschavetó, es muy raro. Nunca sabes quién habla, dónde están, a qué hora, y aunque no hay gente mojada, llueve casi siempre. Me trauma. No sé qué historia me está contando. Lo único que entiendo más o menos es el caso del cura que ha sido atropellado por don Pedro, que a su vez vive perdidamente enamorado de una mujer que no le corresponde. Hasta le mata al padre para tenerla con él. Los personajes tienen nombres bonitos, por ejemplo Fulgor, Susana, Dorotea, pero no más. A mí no me dice nada. Al final matan a don Pedro de una puñalada y se convierte en piedras, que son las que el hombre con quien vivo no acaba de encontrar. Consulté internet sobre el autor, dice que nació en Sayula, Jalisco. Hemos estado en ese pueblo varias veces. ¿Por qué menciono esto? Otro de los personajes de Cóbraselo Caro es Lili, la esposa que se está preocupando de que Nicolás Pureco esté perdiendo la razón. Y se pregunta cómo una novela puede alguien cambiarle la vida hasta el punto de, como dice aquí, de chavetarlo. Bueno, y aquí es un claro homenaje indudablemente a Elmer, y a Mario ya le hemos comentado, pues al Quijote, naturalmente. Recuerden que hay 3 obras fundamentales que habrá que leer alguna vez en la vida. Una sería el Quijote, otra sería James Joyce, Ulises de James Joyce, sobre todo se lo recomendamos en inglés, y naturalmente Pedro Páramo. En las posibilidades que tenemos viendo de Quijote, efectivamente recuerden que don Alonso de Quijano, el Quijote, se embebe, se deschaveta, bueno diríamos de otra manera en el español del siglo XVI, por Miguel de Cervantes, va a leer tanto, se embebe tanto en la literatura de caballería que se siente caballero.
En este caso, lo que encontramos es otro personaje que se siente Pedro Páramo, bueno, no se siente Pedro Páramo, discúlpame, va en busca de las piedras donde Pedro Páramo muere, que por cierto muere en un equipal, y un equipal, no ustedes lo conozcan, son estas sillas maravillosas trabajadas en cuero piel, que eran muy famosas, son como una especie de asientos antiguos. Hay uno muy famoso que está en Cuernavaca, el Museo Cuauhtémoc de Cuernavaca, donde el mismo Moctezuma y luego Hernán Cortés se sentaban para hacerlo esta parte. Y bueno, retomando lo que dice el maestro Alejandro García, efectivamente, esta idea de las piedras está retratada en la novela y no es gratuito, no es de casualidad que esa idea del Quijote también esté aquí. Don Elmer Mendoza lo dice en su discurso de ingreso a la Academia de la Lengua. Para poder leer, yo quería escribir y dejar trascendencia. Mis autores que yo de cierta manera fui influenciado son Joyce, Rulfo, el Quijote de Cervantes, y precisamente en esta novela es un parteaguas, es un homenaje. Y retomando la idea de las piedras, leeré otro texto. La idea de encontrar las piedras del cuerpo de Pedro Páramo lo fue reduciendo a creer que era lo mejor que había pensado en su vida. Un hombre debía seguir sus impulsos, luchar por sus creencias, ejercer su vocación de ser alguien. ¿Para qué? Para sentirse completo por dentro, ya que por fuera estaba monstruoso. Efectivamente, y eso es muy interesante porque, te comento algo, hay un escritor mexicano, Felipe Garrido, un excelente editor y escritor, y Felipe Garrido, cuando Juan Rulfo le gustaba reescribir varios de esos textos, Mario señalaba muy acertadamente que en 1955 se publica por primera vez Pedro Páramo en la colección Lecturas Mexicanas de del Fondo de Cultura Económica, y en 1980 don Juan Rulfo decide reescribir sus cuentos y demás, y pide que esté a su lado un gran editor que es Felipe Garrido. Felipe Garrido tiene una tesis, Mario, que por ahí, qué bueno que un día habrá que preguntarle a don Elmer. La tesis es de que no lo mata Bundio, sino realmente muere de muerte natural Pedro Páramo, porque insisto, si uno lee el final, a ver si podemos saber, Mario, léeme nada más últimos finales, porque estoy emocionado con don Pedro. Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. En esta parte el maestro Felipe Garrido, y aquí yo creo que don Elmer habría que platicar con él, dice que no muere, aparentemente es muy apuñalado por uno de sus hijos, no muere sino muere de muerte natural Pedro Páramo, pero lo interesante es de que las piedras se desmoronan, e imagínense ustedes, Juan Rulfo escribió y recreó un paisaje muy interesante que es la zona de Jalisco, la zona de los Altos de Jalisco. En su momento Pedro Páramo fue muy criticado, una obra no es reconocida de inmediato, sino tiene que pasar un proceso de crítica literaria, de recepción crítica. Y en su momento Pedro Páramo no fue bien recibida, hubo críticas muy fuertes en contra de Juan Rulfo, se le decían que no hablaban así los mexicanos y que todo esto. Y curiosamente, si uno lee Pedro Páramo, en primera casi no hablan, realmente son, originalmente se iba a llamar Los Murmullos la novela, sí, porque no hay unos diálogos, textos muy largos, muy concretos. Y cuando tú mencionaste el agua, se me hizo muy interesante porque es una de las puertas de Pedro Páramo, es una de las claves. Cuando es el presente, siempre es un lugar seco, este lugar donde si regresas al infierno tienes que venirte porque te da frío el infierno, es un lugar desértico, el adobe completamente calcinado por el sol, por el calor de agosto, de las asponarias completamente erizadas del calor, pero cuando es el pasado, aparece siempre el agua. ¿No te has fijado, tú que eres un buen lector también de Pedro Páramo, cuando va a pasar como en la parte, como un regreso, un flashback, vamos a llamarlo así, aparece el agua? El agua aparece como una llave, plash, plash, que cae, como un baño, donde está Pedro Páramo haciendo el baño. Siempre el agua es como en la introducción hacia el pasado, hacia una media luna hermosa, completamente cálida y demás, pero sin este calor, sino una idea. Y vuelvo a retomar, insisto, qué interesante que don Pedro Páramo anden buscando sus, no sus huesos, sino sus piedras. Y bueno, como el maestro Alejandro lo dice, no vamos a contar lo que bien se ha escrito, pero sí para generar ese interés. A final de cuentas, Nicolás Pureco logra su objetivo y logra algo, algo mágico. Con la narrativa de Elmer Mendoza logra algo mágico, y les voy a leer esa magia que a mi
personal juicio está presente en la novela. Usted es el que busca a Pedro Páramo, puede decirse de esa manera. Estaban en un pueblo, en una cantina oscura. ¿Quién me busca? Preguntó un hombre alto que sin esperar respuesta acomodó un equipal de tal manera que pudiera mirar hacia afuera y se instaló en él. Se arrebujó. Los hombres se miraron. Pureco acarició el cuchillo que había rebotado hasta sus pies. Lo tomó de la cacha y sintió el jalón hacia don Pedro. Experimentó una vibra extraña, pegajosa, desconocida. Afortunadamente su compañero lo abrazó. Un hombre no debe morir dos veces con la misma arma, susurró. No es de hombres. Pureco la dejó caer y se marchó. En el equipal don Pedro miraba suave, como el que se sabe que lo que espera jamás llegará. Imagínense qué maestría de don Elmer Mendoza de que Pedro Páramo existe. Existe dentro de esta narrativa, ¿no? Y esto es maravilloso. Y creo que eso debemos tomarlo en cuenta. Ya estamos casi por terminar, pero una de las cosas más importantes de la literatura, y qué bueno que se nos pasó muy rápido el tiempo platicando de don Elmer, la vez anterior igual, y creo que con eso cerramos el homenaje a don Elmer Mendoza. En este caso, porque Mario está preparando un libro sobre la literatura de Elmer Mendoza, y Mario y yo estamos preparando varios libros en torno a la recepción crítica de don Elmer. Pero lo interesante del asunto es de que acá estamos en la idea de que Pedro Páramo existe. Efectivamente. Y quiero simplemente destacar lo siguiente. Una de las virtudes de la literatura es de que creas lo que estás leyendo. Puede ser lo más extraño, fantasioso, imaginativo, pero si te da esa posibilidad de creer en lo que estás leyendo, es un buen escritor. Y aquí me remonto a otro gran escritor que es Gabriel García Márquez, que en una parte de 100 años de soledad nos comenta que en este lugar maravilloso que es Macondo, otro pueblo maravilloso creado por García Márquez, Rulfo fue la creación de Comala. En este pueblo de Macondo, Gabriel García Márquez platica que es un pueblo soporífico a las 3 de la tarde con el calor de las albóndigas, y en la parte extrema se oye un balazo y se ve como un hilo de sangre sale de la parte de abajo donde José Acadio Buendía está durmiendo en una hamaca, y el hilo de sangre da la vuelta, atraviesa la plaza, se mete por las albracas, pasa por donde Remedios la Bella está dando catecismo, se pega el hilo de sangre para no ensuciar la alfombra y llega ese hilo de sangre enfrente de su madre Úrsula San Juan, donde Úrsula San Juan está haciendo en ese momento un pastel de 90 huevos, se frena don Úrsula Inguarán, y se asombra. En ese momento nos detenemos porque decimos, bueno, como un pastel con 90 huevos, esto es imposible. Pero nos hemos dado cuenta que García Márquez nos trajo siguiendo un hilo de sangre por todo el pueblo de Macondo de una forma maravillosa y magistral, y no la creímos. Y si don Elmer Mendoza puede hacer esta maravilla de que Pedro Páramo está vivo, de que Pedro Páramo es personaje, de que, insisto, y tú lo mencionaste dos veces, los dos elementos del equipal, y que no lo mataron, sino murió por su cuenta propia. Entonces, bueno, don Elmer va a tener que recrear la novela porque no murió de una certera cuchillada, sino de otra manera. Queda por simplemente para invitar a nuestros lectores a que abreven en Pedro Páramo, lo lean con gusto, con calma, no se desesperen, es un autor muy complejo, pero que si ustedes tienen la paciencia de irlo leyendo, se van a dar grandes satisfacciones. Y Mario, ya para concluir. Bueno, ya para finalizar, nuevamente agradecer a nuestro equipo de producción, a la oportunidad que nos da de GES Media de que este programa sea transmitido para todos nuestros espectadores, exhortarlos a leer Cóbraselo Caro de Elmer Mendoza y Pedro Páramo de Juan Rulfo, e invitarlos a la siguiente semana. Vamos a tener la presencia del doctor Benjamín Barajas, donde estaremos hablando sobre poesía y aforismo. El 17 vamos a tener una transmisión sobre Puebla, vamos a estar allá con el proyecto Rabi Literatura en la FILEC. Y para finalizar el mes, el 24, va a estar con nosotros el maestro Quechaba Quintanar con la revista Fanática, que es una revista que mezcla música y literatura. Y bueno, ya para finalizar, alguien me preguntaba que qué era rapear. No es entonar, es hablar con flow, con estilo. Y bueno, aquel olvido en que nos tuvo, hijo, cóbraselo caro. Estamos hablando de Pedro Páramo, Juan Rulfo y Elmer Mendoza, cóbraselo caro. Y no lo hacemos con descaro, porque aquí no hablamos de disparo, aunque sea un flashback, como elemento el agua, las piedras se desmoronan. Yo fui a Comala en busca de un tal Pedro Páramo. Hoy estoy aquí rapeando, sobre una silla, que no es un equipal, tampoco un álamo. Muchas gracias por habernos sintonizado, escuchado. Les ofrezco una disculpa, pues hoy estoy un poco enfermo.
he enfermado. Quizás sea por el agua, quizás sea por el sol de Comala. Pero aún así saco mi rima. Buenas tardes, nos vemos, porque saben, no ha sido tan mala.